escreva uma carta sem remetente. Só o necessário e se está contente. Tente lembrar quais eram os planos. Se nada mudou com o passar dos anos. E me pergunte o que será do nosso amor. Larayararaya. Larayararara. Larayararara. Escreva pra mim sua latitude, que eu tento te achar no mapa mundi. Ponha um pouco de delicadeza no que escrever. E onde quer que me esqueças, e eu te pergunto o que será do nosso amor. Larayararara. Larayararaya. Larayararara. Se voltar atrás, ah, se eu pudesse voltar. Bienvenidos al tercer especial sobre TEDx Montevideo 2012. Para empezar, vamos a compartir con ustedes una conversación que mantuvimos con Gustavo Rey. Gustavo es comunicador y docente, y hace más de 20 años que marca un precedente en la Radio Nacional. Desde la primera edición de TEDx Montevideo, Gustavo trabaja como coach de los oradores, tratando de mejorar las charlas desde un punto de vista de su comunicación verbal y gestual. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, Gustavo, primero que nada, gracias. Por favor, es recíproca la gracia. Bueno, contanos un poco, porque la verdad que una de las primeras cosas que me llamó la atención a mí, primero como espectador de TED, al entrar a la cocina de TED y ser parte del equipo, es descubrir que las charlas de TEDx Montevideo, como las charlas de todo el mundo de TED, no es simplemente elegir un tema, un speaker y venir a hablarlo, sino que hay toda una etapa de preparación que va desde escucharlo hasta recomendaciones y entrenamiento, que es ahí donde entra tu trabajo. Contanos un poco en esta última edición, después vamos a ver un poco de la evolución, pero ahora en esta última edición, ¿cómo se desarrolló tu trabajo? Bueno, básicamente al principio, junto también a muchos de ustedes, a vos, a Bruno, a Martín, hay un proceso de escucha. Ustedes participaron mucho también en eso de cuál era la historia que tenían para compartir. Escucharlos primero. Escucharlos, ¿no? Pero después las historias, si lo sabés muy bien, se diseñan, se arman. Se arma un cuento, se arma una obra de teatro, una película y una presentación oral. Pues en definitiva esto es una presentación, también se diseña. Entonces ahí un poquito está la colaboración nuestra de, sin tocar sus contenidos, respetando siempre lo que el otro quiere decir, bueno, de qué forma se puede quizás colaborar en ayudarlo un poquito. O sea, pequeñas sugerencias. Ahí va, una introducción que pueda tener un poco más de impacto,
personalizar la información. ¿Qué quiere decir personalizar la información? A ver, Gabriel, podés hablar de mil temas, pero a ver, ¿qué tiene que ver las TED contigo? ¿Qué tiene que ver las TED conmigo, por ejemplo? Y bueno, amiga, hay gente que me conoce por otro medio, pero yo hace muchos años que trabajo justamente capacitando gente en presentaciones orales y en otras áreas de comunicación. ¿Por qué? Y yo era de los que estaba desde muy chico, ¿no? Cuando empecé a estudiar en un curso, estudiando y no me animaba a levantar la mano. Entonces, empezó por una historia personal. Y luego me interesó esto, compartirlo, que estuviera en la universidad, que estuviera en otros ámbitos. Pero personalizar la información es eso. Y entonces, bueno, vos también la historia de Tedo, finalmente cómo estás, es una historia personal de cómo te fuiste enfrentando y entrenando a un poco y conociendo... Con tus propios demonios, ¿no? Y poder soltarlos y trabajarlos mucho más. Los que vienen muchas veces son personas muy idóneas, saben sobre el tema, lo tienen estudiado de arriba abajo el tema. Pero luego, ¿qué pasa con el tema? Y te tenés que plantar en el solí frente a muchas personas. Hay que llevarlo a 18 minutos. Exacto, y por más que estés amplificado, eso los griegos hace miles de años, yo siempre digo que no lo tenían, no tenían micrófonos, ni vincheros, ni nada, ¿no? Igual tienen que trabajar su voz, tienen que trabajar su cuerpo, sus manos, su apoyo, su desplazamiento, si es que lo quieren hacer. Eso no quiere decir que en las conferencias TED está todo digitado, que caminás tres pasos, volvés, vas para allá. No, por suerte no es en automático. Uh-huh. Es trabajar técnicas para sacar tus mejores recursos, ¿no? Sí, porque es un elemento más de la parte de la cocina. A mí me interesó mucho descubrir lo que es. Si bien hay ideas que vale la pena difundir, puede haber elementos de ese momento, claro, que podríamos tenerlos controlados o al menos conscientes, si no lo tenemos, que atentan contra que esa idea, que es buenísima, se difunda de buena manera. Ahí va. Ahí, discúlpame, sí, pero vas como un viejo tema. Sí. Que es verdad, que lo tenemos todos los días en muchos lugares, ¿no? En una clase. Forma y contenido, contenido y forma, ¿qué es más importante? Y los dos. Puede prevalecer una sobre la otra. Pero vamos a suponer que el mejor orador tenga un speech brillante, pero y la forma sea muy poco atractiva, o no sepa hacer contacto visual, no pueda trabajar otros aspectos. Y el contenido se va a afectar por la forma. Y viceversa, ¿no? O sea, no tenés nada para decir, bueno, ni te aparezcas por las TED, ¿no? Claro. ¿Cómo viste vos entonces? Ahora también es una tercera edición y supongo, sí, que también hiciste un proceso específico para TED de, bueno, ir pensando. La primera vez fue de una manera, la segunda, yo te escuché en esta tercera ya proponiendo nuevas ideas de trabajo, sí, en función de lo que había funcionado y no funcionado las anteriores. Las primeras eran sesiones maratónicas que teníamos con cada uno, luego lo juntábamos de a cuatro. Realmente fue un mes muy intenso. Lo que fuimos buscando es que todo se puede dinamizar. Entonces, bueno, tener alguna sesión colectiva, alguna información más colectiva, alguna edición de videos para que ellos puedan ver, disculpen, no, puedan ver también qué hacen otros oradores en las TED. Porque por más que se puedan ver online, a veces está bueno verlo editado. Hay, ¿no?, una selección en función de lo que están viendo. Exacto. Y esta edición en particular tuvo la redundancia de la particularidad de que había oradores que no estaban en Uruguay, que eran internacionales. Que vinieron. Y entonces, sí, que también tuviste que preparar un trabajo de último momento, medio flash, y, para verlo. Y con alguno de ellos fue, por ejemplo, a ver, antes de comenzar, en la mañana, mostrame tu presentación. Y ustedes la habían leído. Sí, ¿no? Sí, en algunos casos las habíamos visto por Skype. Claro, bien. Exacto, por Skype. Yo necesitaba verlo plantado, su voz, su gestualidad, cómo iba a comenzar, cómo iba a terminar. Lo interesante es que igual salió muy bien, ¿eh? Y bueno, algunas cuestiones ahí se diseñaron, se corrigieron, se conversaron. Siempre esto también es una conversación, no es convencer a nadie de nada, pero a veces sugerir, conversar, co-crear, ¿no? Este año hubo ciertos ingredientes que tal vez fueron interesantes, por ejemplo, si bien ya los años anteriores
también participó mucha gente, pero este año estaba la particularidad de que, bueno, el clima parecía que no acompañó, no. Y sin embargo la gente se volcó sobre las conferencias, y eso también da, eso lo viví yo al estar ahí, un clima particular que es casi imposible de preparar, que es lo que pasa en el momento, ¿no? Sí. Y cómo se va generando también los speakers que van al principio o los oradores que van al final, cómo el que va al final va recogiendo un poco la experiencia de todos los que van pasando. Sí. ¿Cómo viviste ahora ya también? Es imposible decir desde el espectador, porque estás adentro de la cocina, pero ¿cómo te parece que va evolucionando esa experiencia, la experiencia de escuchar, de participar de TED? Bueno, yo creo que esta tercera edición, lo bueno que tuvo también desde el comienzo y durante el transcurso de la misma, es un clima más distendido en la presentación. Ahí tenés mucho que ver, ¿no? Realmente. El presentador que el va. Presentador, el clima que se fue generando. Era el Solís genera mucho respeto. Los lugares informan, no comunican, no puedes hablar con las paredes del Solís. Uh-huh. Pero subite al Solís y vas a ver que las paredes se te pueden caer arriba. Entonces fue interesante eso, de hacerlo con un clima más distendido, ameno, y creo que eso se notó mucho en las presentaciones durante, la gente que tuiteaba y de repente te hacía una broma con los pantalones, ¿no? Se fue generando un clima, y creo que se notó mucho también sobre el final. Yo quedé asombrado mirando a la gente, ¿no? Un aplauso general que hubo para todos, bueno, yo que no soy un hombre de teatro como vos, me asombró mucho esa respuesta. No, ¿no? A mí me asombró mucho. ¿Sí? Sí, yo puedo decir que llegaron mucho las conferencias y el evento, y bueno, en definitiva es lo que queremos, ¿no? Se dio una instancia donde vos decís, la plataforma que era el Solís, de repente se transformó en una plataforma de comunicación, de ida y vuelta. Ya sobre el final los espectadores estaban participando, ¿no? Totalmente. Pues además las ideas de TED, que sean nuevas, renovadoras, que algo te dejen para pensar. Y es pensar y sentir también. Sí, si lo podés hacer y llevar a tu ámbito. Puede ser maravillosa, pero si ahí no hay gente que lo esté tomando, devolviendo, rechazando y aceptando. Es solo de una parte, ¿no? Eso creo que estuvo muy bueno, ¿no? Bien. ¿Sabés que le estamos preguntando algo a todos? Me gustaría preguntártelo a vos, sobre todo porque además atravesás los tres TED. No solo participando, sino bien en la cocina de las charlas. ¿Qué te gustaría ver? Y en tu caso también, no solo qué tema te gustaría ver, sino tal vez qué cosas te parece que TED podría ir evolucionando, transformando y cada vez conteniendo de mayor. Yo sé que es una pregunta bastante difícil porque hay muchos temas. A mí todos los temas que un poco tengan que ver con innovación, creatividad, siempre me interesa. Que te hagan superar también obstáculos, ¿no? De un lugar simplista. También me interesa, la innovación te hace superar obstáculos, ¿no? El estar pensando, estar viendo las cosas de distintos lugares. El hecho del crecimiento y que puedan convivir como conferencistas gente joven y muy joven y gente mayor, me parece que es un lindo desafío que también se dio en este y que se puede avanzar un poco más. Hay una conferencia TED de una niña, yo no digo que tengamos que hacer lo mismo, uh-huh. Pero digo, ¿por qué no un adolescente puede hacer una buena presentación? Lo puede hacer. Una reflexión desde dónde salen las buenas ideas. ¿Y por qué no lo puede hacer una persona que ya esté en la categoría abuelo? ¿No? Porque de repente no me gusta decir tercera, cuarta edad. Y, ¿no? Brillante. Me parece que también es abrir la cabeza a que más allá salgamos de la caja de pensar nuestras creencias, nuestras historias desde el lugar de nuestra generación y de nuestra edad. ¿No? Me parece que es un lindo desafío. Bueno, Gustavo, primero un placer haber trabajado igualmente, contigo, que hayas participado, y la confianza, por suerte, que vas a seguir trabajando. Espero que estemos juntos, sí. Y que con mucha gente que participó, hay equipos también muy lindos que se forman para las TED. Eso de repente la gente no lo sabe, ¿no? Pero se ve, sobre todo se vio sobre el final cuando aparecen todos. Aparecen todos, sí.